Chocho. Muy buenas. Vale ya, José. Como ya sabéis, se está acercando el Benidorm Fest. Porque en una semana o dos se desvelan el día 11 los concursantes de la próxima edición del Benidorm Fest. Y como ya hice el año pasado, una wishlist, para quien no lo sepa, pues la... Yo wisheo, tú wisheas, nosotros wisheamos. El wish, we wish you a Merry Christmas. ¿Qué estás diciendo? La lista de deseos, coño, la gente que me gustaría ver en el Benidorm Fest. Y ojo, cuidado con mis listas. Ojo, cuidado, que el año pasado dije yo, por hacer el chiste y la broma, dije yo, ya verás tú cuando al final las concursantes oficiales sean Twin Melody. ¡No es posible! ¡No es posible! Que también te digo, a nosotros nos encanta especular y yo me voy aquí a motivar mazo diciendo nombres de artistas que quiero ver en el Benidorm Fest para que luego nos cuelen a artistas como Marina Jade, Yurena, Ricky Merino, Jorge González, Carmen Jedet, Nayara Música, Yellow Mellow, Twin Melody... Verás, ¿eh? Sayonara. Bueno, si no crees en Dios, sigue deslizando. Bueno. No. Calladito, que luego se te ponen a llorar en una rueda de prensa. Well. Que el victimismo vende. Cállate. Venimos a hacer una wish list y vamos a empezar con el primer cantante que me gustaría ver en el Benidorm Fest. Que tengo la lista aquí, pero bueno, que ya sabéis que estos son nombres que a mí me gustaría ver en el Benidorm, pero que todo va a depender de una buena canción. Quiero decirte, ya me puedes enviar el mejor cantante del mundo, pero si me traes una canción de mierda, pues no me sirve de nada. Así que todo va a depender de las canciones o las propuestas que hayan enviado. Pero bueno... por lo que a los nombres respeta, a mí me gustaría ver y me encantaría ver en el Benidorm Fest, y lo dije el año pasado, Leo Rizzi. Que es el de... y lo sigo manteniendo, ¿eh? El de las amapolas de TikTok. El tío que no para de trabajar, que me encanta. Pero bueno, este sería uno de los concursantes que me encantaría ver. Creo que no va a estar, creo, pero bueno, déjame soñar a mí. Hablando de TikTok y mundo tiktokero, sí es cierto que este año, bueno, este mes, se ha hecho viral Íñigo... ¿Íñigo qué? Íñigo... ¡Me la suda! ¡Me la suda, colega! ¿Íñigo qué? ¿Íñigo Nieva? No. Uy, no, no sé... Ese es el de la Falcó, el de la Tamara Falcó. El chico, el chiquete este de... que es de Opus Dei. El que se ha hecho viral en TikTok, Íñigo Quintero, Cantero, Contero. ¿Cantará? Quintero. Íñigo Quintero. Que se ha hecho viral en... ahora en TikTok estos días. No sé a dónde voy. No es real. Hace ya tiempo te volviste. Y que se está hablando mucho porque ha sido el número uno a nivel mundial. Wow. Yo no lo quiero ver en el Benidorm. Ya lo digo desde aquí. Lo estoy mencionando porque hay mucha gente diciendo Benidorm, Eurovisión, yo lo veo en Eurovisión. Chica, ¿lo ves tú? Porque estaba ciega, así de claro te lo digo. Se le está dando un bombo y un mar... O sea, aquí yo... A ver, la canción que ha sacado, pues le canta a Dios, como si le canta a su madre muerta, me da igual. La canción es bonita. Cante a quien le cante. El chico, pues, sabe tocar el piano, será músico, no sé, pues bien, ¿no? Pero vamos a dejar de endiosar a alguien que ni conocéis y que habéis escuchado una canción. Quiero decirte, relax, que, es que os dan a... Si Íñigo Quintero fuese feo, no hubieses aplaudido ni una mierda. Eso es así. Entonces, partiendo de la base de que a mí su éxito me parece un poco de dudosa fiabilidad... Solo hace falta ver que es número uno a nivel mundial en Spotify y en Apple Music no ha entrado ni los top 100 más virales, quiero decirte. Es que... ¡No huele un poco raro aquí! Los bots que han utilizado para darle visitas y escuchas
Lo siento, a mí tú a mí no me vendes que Íñigo Quintero es viral en Malasia y en Japón porque cuatro Cayetanas de TikTok la han hecho viral. Mira, ¿no? O sea, no. Claro, toda la es que... No. Es que... Así que espero no ver a Íñigo y creo que no... Y creo, y lo tengo prácticamente casi seguro, que no lo vamos a ver en el Benidorm. Pero el que sí me gustaría ver en el Benidorm Fest sería uno de los que se quedó en las puertas de entrar el año pasado, que sería Bajo Cero, que el año pasado presentó esta canción. Dispárame, pero no lo hagas lento, no puedo más con este tormento. Dispárame, pero no lo hagas lento. Creo que es un chico guapísimo, que tiene un talento increíble, que nos devolvería un poco pues esa sensación amarga que tuvimos con el tema autotune y todas estas cosas. Creo que sabe cantar, ha cantado en directo, me mola su rollazo, chico, las covers que haces por el culísimo enteras. Otra persona que creo que no va a... Es que esta lista va a ser un poco... mi lista de deseos y luego también un poco lista de lo que yo creo que va a pasar. Aunque no vaya a estar, porque no va a estar, pero me da igual. Déjame decirlo, porque la amo, la adoro, soy fan absoluto. Me he metido todas sus canciones y su último disco por el culísimo, y la amo con locura, me encanta. Es Julieta, cantante catalana con un talento increíble. Para mí sería una propuesta perfecta. O sea, esta tía tiene un rollazo, tiene un vozarrón increíble, es dulce, moderna, canta, que te baila, que te hace una pirueta. Lo de la pirueta es mentira, pero bueno, por añadir fantasía, que es increíble. O sea, me encanta esta tía. Karen, Karen, acaricia. Cállate, cállate, cállate. Dime solo tú, una persona catalana este año que no haya bailado una canción de Julieta. Es que es la mejor, es que me encanta, la adoro. Si no la conocéis, por favor, stalkearla, porque os vais a meter toda su discografía por el orto, pero es que, de verdad, me encanta, la adoro y me encantaría verla en el Benidorm. Si no es este año, pues en los próximos. Pero es increíble esta chica, es que me tiene enamorado. Otro de los artistas que creo que me gustaría ver, o sea, no, que me gustaría ver y que creo que va a estar en el Benidorm, y si no, se va a quedar a las puertas, es Alfonso de la Cruz. Para quien no lo sepa, Alfonso de OT 2018, el primer expulsado. ¡Del latineo que te veo! Pégale, si quieres perrear, solo pégate. Piperemos esto contra la pared, en lo oscuro no se ve. Te tengo en mi... Que recientemente se ha hecho viral por esta canción que acabáis de escuchar, pero... ¿Quién dijo que este chico tenía talento desde el minuto cero que lo vio? Noemí Galera, sí, pero luego yo. Yo fui quien defendí a Alfonso desde el inicio de su carrera en OT, porque es un cantante increíble, tiene un rollazo brutal y de verdad, es que tengo muchísimas ganas de que se le dé la oportunidad que, por motivos X o porque a veces hay un factor suerte que te hace brillar más o brillar menos, pero yo creo que el Benidorm Fest sería la oportunidad que le podría garantizar el terminar de brillar todo su éxito. Y de verdad, es que me encanta este reggaetón mariconil, es que por el culo... ¡Del latineo que te veo! Es que me encanta, me flipa, de verdad. Alfonso, ojalá te veamos en el Benidorm porque eres increíble. Otro triunfito que me gustaría ver también sería pues un Hugo Cobo, que ya os lo dije en el vídeo del año pasado, y... al menos que no sea tan tonto como el año pasado, que filtró la canción a Fórmula TV y eso iba en contra de las reglas del Benidorm. Eres dos puntos, tonto y gilipo. Es que... En fin, en todo Benidorm siempre es necesario ese toque folk, ese toque folclore que el año pasado lo tuvimos con Carmento y la primera edición lo tuvimos con las Chanchungueiras. Este año, yo el año pasado dije que Rodrigo Cuevas me parecía una buena oportunidad para tener pues ese toque folclórico en el festival, y este año he encontrado a alguien que me gusta mucho, uno de sus últimos singles que he sacado, que es Dulzaro. Se tendrá con la luna, madre, con la luna iré. Con eso no puedo, que me quemaré, que me quemaré. Me gusta mucho este chico. Creo que tiene como mucho potencial. No es, o sea, creo que es un artista emergente, no tiene ni discográfica detrás, creo, y creo que sería como una muy buena oportunidad para tener pues ese toque folclórico en el Benidorm, que funciona
funciona y gusta porque el folclore no solo es el flamenco, lo vuelvo a repetir, el folclore español no solo es el flamenco, hay muchísimo más detrás y gusta además. Mirad simplemente Carmento, que fue de lo mejorcito que tuvimos el año pasado. Otra artista que quiero repetir del vídeo anterior del año pasado es María José Yergo. Posible que la veamos, creo que la vamos a ver, no lo sé, yo cruzo dedos, según me cuentan el año pasado iba a estar, a última hora dijo que no porque le entró pues no sé si miedo, presión o lo que sea, pero a última hora dijo que no, supuestamente, y espero que este año al menos se anime porque María José Yergo es muy buena. Si nos vamos a alguien veterano de Eurovisión, pues me encantaría ver a una Brequet o a una Melody. Melody está sacando canciones super guays. Esta última que ha sacado me encanta. Me vuelvo a transformar en mujer loba. Solo quiero bailar sin el acecho de la gente. Voy a huyar, que nunca busqué cerrar más. Mis garras se volverán tacones rojos. Me parece genial mi maleficio intermitente. Que hablando de un flamenco moderno, yo creo que esta edición, porque a la tercera va la vencida, debería estar Tatiana de la Luz. Que para quien no la conozca, escucha, disfruta y córrete, porque esto es increíble. Cantante se ha presentado 3 veces al Benidorm Fest, este año es su tercera vez, y yo considero que si este año ella no está en el Benidorm Fest, se ha cometido una injusticia. Tiene un talento increíble, baila que flipas, tiene un poderío en el coño metido encima del escenario que es que te quita el sentido, revive a muerto, te lo juro. Kiko Matamoros, vivo otra vez de nuevo. Increíble, o sea, esta tía es increíble y hace unos temazos brutales. Y estoy convencido que si ella no está ahí, no será por talento. No será por talento y no será por buena canción. Porque no es buena la canción. Será por otros motivos. ¿Cuáles? No lo sé. Pero si ella no está, se ha cometido una injusticia. Así que claro, te lo digo. La pude conocer el año pasado que la entrevisté para la Red Room, cuando estuvo ella en Benidorm. Es increíble, es una curranta. Y ojalá Tatiana de la Luz esté, que ha estado ahora en Dúos Increíbles, esta última edición. Y espero que esté en el Benidorm, porque es que me flipa. Nos vamos ahora a un grupito, Kingdom. Me encantan. Yo no les conocía y el año pasado escuché la canción de Tecno Sin Ti. Es que me encantan, me encantan. Y aunque salgo todas las noches, sin ti sé, aunque lo niego, ya bebo el doble, y sin ti que no. Y si nos vamos a un grupito de mujeres, pues me gustaría ver a las Ginebras, la verdad. Las Ginebras creo que tienen unas versiones de canciones increíbles, creo que tienen muy buena puesta en escena, lo dan todo en el escenario y creo que sería una muy buena propuesta para estar en el Benidorm. Ya no sé si para Eurovisión, porque eso dependerá un poco de la canción, pero Ginebras, like it. Un artista que está despegando mucho estos últimos meses es la Judeline. La Judeline, que lo está petando y me encanta. Creo que es una artista así como urbana, muy guay, que tiene un estilo muy actual y que creo que puede dar pues ese toque con un rollazo que necesitamos en el Benidorm. No sé ni si se ha presentado, ¿eh? Simplemente yo estoy aquí haciendo mis teorías de las cosas que me gustan. Canijo de la isla, tú me roto el corazón. Lo que hiciste fue embuste, lo sentí como traición. Vamos ahora con lo que para mí creo que sería el candidato perfecto. No sé si va a estar, sé que se le ha propuesto, sé que internamente le quieren dentro, no sé si lo van a conseguir, si han encontrado la canción, no sé exactamente bien qué lo que. Pero me encantaría ver en el Benidorm Fest y que incluso nos llegase a representar en Eurovisión a Abraham Mateo. Ya sé que ahora me diré, Abraham Mateo,
tenemos el problema con Abraham Mateo que nos dejamos guiar por el sexy señorita Juancho Compleira. Sexy señorita Juancho Compleira. Y debo decir, voy a romper una lanza a su favor, y es que Abraham Mateo tiene un talento increíble, tiene un vozarrón, una sensibilidad increíble, baila, canta, nos puede dar un gran show. Si no, mirad estos vocals. Qué triste es mirar al espejo y verme tan solo un pendejo con un disfraz de soltero. Quiero que sepas que me acuerdo. Y yo creo que puede traer una canción pop urbana con baile que lo pueda dar todo. Esa, es que literalmente. He's giving me a winner vibes. Idiomas, querida, aprende. Que me encanta Abraham Mateo y muchas veces se le juzga por el sexy señorita Juancho Compleira. Hola mi gente de Instagram, hola mi gente de Facebook, hola mi gente de Twitter. Quería mandaros un saludito muy fuerte porque no dejo de pensar en vosotros. Os quiero muchísimo, tanto que... ¡Ah! Pero que él es mucho más que sexy señorita Juancho Compleira. Que estaba genial, el sexy señorita Juancho Compleira, pero no dejemos que eso opaque el gran talento que tiene este niño. Es que me encanta, y ojalá se decida. Porque aparte, él mismo ha dicho que no descarta verse en el Benidorm Fest. Dentro de esa carpeta del ordenador de Benidorm Fest hay ya canciones guardadas, ¿no? Hay una carpetilla por ahí que puede estar muy interesante, y bueno, y también por intentarlo... No se pierde nada. Y haría todo lo posible por dejar España en lo más alto. El año pasado dije a Angie y quiero que se presente al Benidorm, por favor. El año pasado no se presentó, este año creo que sí se ha presentado y ojalá se haya presentado con una canción pop rock como la de uno de sus primeros singles que me encantaba. Te extraño. Me encanta. Solo en el silencio. Con el flequillo. Y yo tenía una amiga que iba con el flequillo así por culpa de Angie, de física o química, de Fock. Iba con el flequillo por aquí, a lo posh, a lo emo. Y que sepas, Angie, que la miopía de un ojo de media España es tu culpa. ¿Verdad? Mi amiga miope solo de este ojo, un ojo vago, por culpa del flequillo de Angie. Bueno, pues eso, y no sé por qué, pero me da las vibes que este año vamos a ver a Angie en el Benidorm Fest. Si es cierto que este año también me gustaría ver a una drag queen, que podríamos contar, como el año pasado dije, Choriza May, pero no me digáis la Peloponi, ¿eh? Que la Peloponi no cuenta como drag queen, cuenta como payasas y eso. Pero una drag me molaría. Y también me faltaría un poco el meme, ¿no? De la edición, como las Twin Melody, ¿no? Alguien que nos regale momentazos. Un poco el puchimbón, el puchimbón del concurso, ¿no? Que yo propongo, por ejemplo, Thalía Garrido. Dejadme morir. A mí me encantaría Thalía Garrido, ¿por qué no? A mí me encanta. A mí me gusta. Vamos a hablar de una de las artistas que más me ha enamorado en estos últimos años. Creo que hay mucha gente dándole bombo a otros artistas con menos talento y menos calidad vocal. Y, sinceramente, la descubrí por una publicidad de TikTok y de golpe me he hecho fan de ella. Sé que no se ha presentado al Benidorm, bueno, sé, no lo sé, no tengo ni idea. Pero, vamos, que discrepo mucho. Pero me da igual. Y ella es Lia Kali, una artista de Barcelona increíble, con un de los mejores vozarrones que he visto en estos últimos años, con un rollazo y que merece muchísima más visibilidad de la que tiene. Que por eso también hago estos vídeos, para enseñaros artistas que igual no escucháis y que realmente recomiendo. Lia Kali. Va a volvernos a amar. Va a volvernos a amar. Bailar pigaritos con el mundo. Pa' volvernos a amar. Es que te lo juro, es de otro mundo, es de esas artistas que ganan en directo mucho más que en una canción producida.
Quiero decirte, a veces es como muy complicado superar una canción que ya ha pasado por postproducción. Pero esas artistas que realmente brillan en un escenario, esas son las artistas de verdad. Esas son las que crean magia. Y esa es Lia Kali. De verdad, es increíble. O sea, creo que tiene la capacidad suficiente como para que en Eurovisión brille más que las carillas de Marta López Álamo. O sea, yo creo que hay como dos estilos de cantantes muy claros. Los que cantan y los que cuentan. Que son dos cosas muy distintas. Sigo pensando, como el año pasado, que me encantaría ver a Natalia Lacunza. Que igual no nos llevamos muy bien. Pero es que ha tenido una muy buena evolución a nivel musical y sigo pensando que me encantaría verla a la Natalia. Sí es cierto que me gustaría ver a un repetidor del Benidorm Fest. Y igual pues me molaría ver a un José Otero, pero con el estilo de su último single, que creo que ha evolucionado de una forma brutal. Y me parecería como bastante interesante tenerlo ahí. Esa noche nos perdimos, jodimos lo prometido. Pero como José Otero ha dicho en algunas entrevistas que este año no se iba a presentar como artista, yo me quedaría con una Megara o con una Carmento. Son esas artistas que, como Blanca Paloma, preséntate las veces que quieras, porque te voy a aplaudir siempre. Pero bueno, que luego, luego veremos a ver quién eligen, ¿eh? Porque a mí me da que van a elegir a gente como Lérica, ¿no? Igual. O... que, oye, no me parecería mal, ¿eh? Porque creo que representan un poco también el estilo musical que ahora se está llevando. Tampoco quitemos ojo a gente de dúos increíbles, porque Televisión Española es muy de reutilizar gente a la que previamente le ha dado bombo. J. Cabello, que ese estuvo en dúos increíbles, canta muy bien, y que no te extrañe que lo seleccionen, ¿eh? Porque esto lo hace mucho Televisión Española. Y no sé por qué a mí, porque yo investigo mucho y voy oliendo por aquí quién sigue a quién, quién nos sigue, los movimientos de discográficas, de eventos... Y me da a mí que una María Pelae o Palante, María Pelae, esa puede que también esté. Que son un poco las apuestas que yo creo que van a suceder en función de algunos movimientos que yo he visto. Veremos a ver si la pitonisa Malver acierta o no. Y a nivel de chicos, así, para terminar, me molaría también ver a un Dani Fernández o un Senserna. Me encantaría, porque son dos artistas que me flipan. Y aparte, oye, Dani Fernández ganó premio Ídolo antes que Rosalía. No estamos hablando de cualquiera, ¿eh? Pues bueno, chochos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Dejadme en comentarios qué artistas os gustaría ver en el Benidorm y si os ha molado mi lista. Nos vemos en el próximo vídeo. Suscríbete por aquí. Os dejo unos botones en mis últimos vídeos. Unos botones, solo uno, que te suscribas. Y nos vemos en el próximo vídeo.